Mi nombre es Moisés León, soy antropólogo y estoy encargado de los programas sociales del Plan de Gestión Ambiental del proyecto TCM, que es manejado por el Centro Científico Tropical para APM. Trabajamos con Dos Semillas y trabajamos también con la comunidad de Moín y comunidades vecinas a Moín. En la costa estamos distribuyendo alimentos como parte de una gestión que hizo APM ante el Banco de Alimentos que existe en Costa Rica. Y el propósito es que las comunidades de la costa tengan una mejor calidad de vida y con ello nos ayuden también a proteger el medio ambiente que es tan importante para ellos y para todo el país. En Moín trabajamos con la comunidad para asegurarnos de que la identidad local se mantenga y se fortalezca en presencia de una gran compañía, de una presencia muy fuerte de extranjeros, de trabajadores de otros lugares del país. Y para ello estamos apoyándolos en lo que son las actividades sociales que más significan algo para ellos, como son las festividades de la identidad del negro, las festividades que tienen que ver con las navidades, como ellos las celebran, el Día de la Madre. El trabajo que estamos haciendo en desarrollo social es solamente una parte de un gran esfuerzo que hace toda la comunidad, porque muchas personas en la comunidad están participando en los pequeños proyectos y programas que tenemos en protección de especies como las tortugas, en desarrollo de las comunidades como hacemos con 9 y 2 Semillas, en programas de educación para niños en la escuela de Moín, en Villamar 1, Villamar 2, Limoncito, Cieneguita. En todos esos lugares la comunidad está participando muy activamente y hay un equipo grande detrás de todo esto que está velando porque eso tenga un sentido muy amplio, además de que sirva para que la comunidad se empodere y sea capaz de ir guiando más y más su destino.